Bienvenidos a la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos a la casa de los profesores, de los profesionales en educación. Mis expectativas frente a la universidad y frente a la carrera. Yo soy tenista, practico el tenis, me gusta el tenis, me gusta enseñarlo. Entonces, la idea de ingresar a la universidad es profesionalizarme y tener más conocimientos para poder ayudar a mis alumnos en el futuro. Además que me siento identificada con mi hijo porque cuando yo era joven, más joven, yo quería ser profesora de preescolar. Entonces fue como un sueño que ahí está llevando ahí adelante. Entonces creo que es una victoria de los dos. Esta Casa de la Pedagogía quiere recoger los ejercicios de resistencia, de lo que han significado que en tantos lugares de Colombia sea la escuela el lugar del Estado, sea la escuela el lugar de la articulación de la comunidad. Uno, espero aprender más sobre las matemáticas y dos, ser una excelente profesora. Siento que nuestro país necesita personas que aparte de ser profesores sobre una materia, enseñen sobre la vida. Una oportunidad para seguir construyendo todos aquellos desafíos, retos que tenemos en la relación con los otros. No es sencillo eso, no es sencillo la relación con los otros, no es sencillo lo más humano justamente del trabajo en equipo. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entendernos. Y eso es fundamental. Tenemos que activar la capacidad de escucha, de descentrarnos de nosotros mismos, de entender genuinamente qué está diciendo la otra persona, y estos rituales justamente son para eso. Pues siempre he tenido muy buena expectativa de las universidades públicas en general, porque soy una persona que defiende lo público y sobre todo la educación, porque considero que es algo que debe ser gratuito porque es un derecho. Y en realidad me encanta la diversidad que se puede ver en las universidades, y en esta universidad, en lo poco que he estado, he logrado evidenciar muchísimas formas de mostrarse, tanto pues en el vestuario, tanto con el arte y muchísimas más cosas que siento que hacen parte esencial de lo humano. Entonces, en realidad la universidad superó mis expectativas, tenía muy buenas expectativas, pero la superó muchísimo. Bueno, considero que estamos viviendo la universidad de una forma distinta. Creo que se han abierto escenarios y espacios de diálogo que son muy importantes para dialogar en torno pues a estas temáticas de la paz total, el papel que nosotros como docentes tenemos en este tipo de escenarios y de acciones en nuestro país. Entonces considero que la bienvenida tanto a docentes como a estudiantes ha estado cargada de muchos eventos y muchas conversaciones alrededor de temas que son de interés y que forman y que nos dan la posibilidad de generar y construir espacios de paz total. Primero, pues para que tenga las bases, el desarrollo de una gran universidad como la pedagógica y crezca como ser humano y aporte al país y pueda desarrollar sus habilidades, lo importante es que tenga mucha paz y alegría en lo que él haga y aporte a la sociedad. Hay un cambio de perspectiva total porque digamos que los medios de comunicación pues no son muy amables ni nada, digamos, parecido a la realidad. Ya cuando uno se acerca y ve el trasfondo, lo que puede aportar la universidad, lo que aporta a cada uno de los estudiantes, pues es muy diferente a la idea preconcebida con la que uno viene. Mis expectativas son formarme como una persona íntegra, que la universidad me va a ayudar también en la parte de pedagogía y también contribuir al país como ser humano y también como docente para transformar la realidad. Para mí la paz total también pasa por el aula, también pasa por la casa, también pasa por el trato cotidiano que ustedes se dan
en los conflictos que tengan que resolver en esta universidad. Porque ahí, en esa cotidianidad, es que nos estamos socializando y aprendiendo a ser ciudadanos en medio de la diferencia, en medio de las contradicciones, para poderlas resolver, como lo decía Estanislao Zuleta, ¿sí? Para poderlo resolver a través de metodologías y de éticas y de valores democráticos. Y mis expectativas en la Universidad Pedagógica es expandir mi conocimiento para así mismo en unos años poder generarlos a las nuevas generaciones como docente. Y pues agradecida con la Universidad Pedagógica, tenía una expectativa totalmente diferente, pero hoy que estoy aquí en las instalaciones me encanta, me parece muy, muy acogedor, me encanta que quieran relacionar a las familias, a los padres de familia con el programa académico que tienen con los estudiantes. Pero el papel de la docencia es fundamental en el sentido de que las nuevas generaciones están allí. Es una generación que ustedes se dan cuenta que está en una perspectiva de cambio también. Son generaciones que están en la disposición de cómo contribuir a este país. Nos sumamos y nos unimos como maestros y seguramente también como egresados, estudiantes, a construir un proyecto de paz, un poco analizando eso que proyectamos como paz total y a lo que nos sumamos como institución educativa, como la Casa de los Maestros, la Casa Grande, que estará investigando y formando a estas futuras generaciones para la construcción de un modelo de país diferente. En el marco de las conversaciones que ha venido teniendo el gobierno universitario, creo que han sido muy fructíferas y creo que cada día nos invitan a ser más críticos como profesores, de saber en el contexto en el que estamos nuestros derechos, pero también nuestros deberes y esas luchas que se deben seguir implementando a lo largo de nuestra carrera universitaria, pero también nuestro enfoque académico y de cómo a partir de esos escenarios somos conscientes de ello y asimismo lo podemos impartir. Y venir a estudiar, venir a la Casa Grande de los Maestros de Colombia, maestros y maestras, es un acontecimiento. La Universidad Pedagógica Nacional es la universidad en donde se forman los y las maestras, las mejores maestros y maestras del país. No nos vamos a cansar de decirlo, de afirmarlo, y por eso este acto simbólico es un abrazo para decirles, están en la Casa Grande de los Maestros y Maestras y eso vale la pena celebrarlo.